¿Qué es esa mierda? ¿Su marido qué está haciendo? Uy, ese man que está haciendo. ¿Qué ejercicio es ese? Uf. Parcero, ¿qué ejercicio es ese? Parcero, este es el mejor ejercicio de todos. Estimula todos los músculos del cuerpo, mi brother. Ah. Mundo Fit, feliz y bendecido día. Espero todos se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algunos métodos de entrenamiento que tú puedes aplicar para darle variación a tus rutinas de entrenamiento. Miren, hay algo que sucede muy frecuente, especialmente en el coaching de Forever Fit, y es que algunos asesorados piden que se les cambie la rutina semanalmente. Quieren hacer ejercicios extraños, quieren excluir una sentadilla, quieren excluir unas avanzadas, quieren excluir unos push-up y quieren implementar otros ejercicios raros a su plan de entrenamiento, cuando realmente esto no es necesario. Y yo te voy a explicar algunos métodos que puedes aplicar, pero antes te voy a explicar algo muy sencillo, que es algo que yo aprendí en todos estos años que llevo ya entrenando. Nosotros iniciamos en el entrenamiento desde un punto inicial, es decir, el músculo se puede decir que en ese momento todavía no está activado. Cuando nosotros ya empezamos el calentamiento, ya activamos nuestro sistema nervioso, ya empezamos a sudar un poquito, ya nuestro cuerpo se empieza a preparar para entrenar. En el momento que nosotros cogemos una pesa y empezamos a hacer repeticiones, este punto de desactivación, empieza pum, a activar el músculo. Y lo que pasa cuando nosotros hacemos una repetición, dos repeticiones, 15 repeticiones, es básicamente esto. Va subiendo el umbral de fatiga hasta que llega a un punto en el que la fatiga a nivel muscular es tan alta que se empieza a deteriorar la técnica, ya empiezan a participar otros músculos. Entonces ahí es donde uno suspende y todo cae. Este camino a la fatiga, esa fatiga muscular, tiene múltiples vías. Tú puedes hacer 5 repeticiones lentas, 5 repeticiones muy rápidas, una alternada, aplicar isométricos, es decir, que desde el punto A al punto B, digámoslo por decirlo de alguna forma, hay muchos caminos que tú puedes aplicar. Y hoy te voy a dar algunos caminos o algunos métodos de entrenamiento que muchas personas aplican para propiciar esta fatiga, teniendo en cuenta todos los principios de entrenamiento, de la sobrecarga progresiva, el principio de especialización, manejar muy bien la técnica, peso, tensión mecánica, estrés metabólico, es decir, todos estos métodos de entrenamiento tienen esta base para empezar a aplicarlos a sus rutinas de entrenamiento, ¿listo? Entonces ahorita daré algunos. Yo ya hice un video hablando especialmente del principio de especialización y también di algunos métodos que ustedes pueden aplicar para darle variación a sus rutinas de entrenamiento sin cambiar de ejercicios. Escuchen muy bien, ustedes pueden progresar para toda su vida haciendo sentadilla, haciendo peso muerto, haciendo dominadas, haciendo press banca plana, press militar, etcétera, siempre y cuando ustedes apliquen diferentes métodos de entrenamiento. Entonces, hoy yo te voy a dar algunos de esos métodos de entrenamiento para que empecemos a eliminar esa ansiedad por hacer ejercicios extraños que realmente no van a generar ningún beneficio. Entonces, empezamos con el primer método de entrenamiento. El primer método que te voy a presentar en este video se llama FST7, que su creador es Hani Rambo. Las personas que son curiosas del fitness, yo creo que ya conocen este método, pero hay algunas personas que no lo conocen. Y básicamente consiste en dejar un ejercicio como cerecita del pastel para hacer 7 series de ese músculo. Por ejemplo, si estamos en este momento que lo voy a hacer con el curl de bíceps aquí en polea, este es el último ejercicio para bíceps. En este último ejercicio lo que hacemos es hacer 7 series con poco descanso entre serie y serie. Digamos que lo que se busca con este método es generar un bombeo tan grande en el músculo que empiece a estirar un poco un tejido conectivo que recubre el músculo, que se llama fascia. Esta fascia, al estirarse, pues aumenta un poco la capacidad de crecimiento que tiene el músculo, y por eso se aplica
este método de entrenamiento en las rutinas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 7 series de un ejercicio como se le cita el pastel. O sea, es el último ejercicio de cada grupo muscular. Hoy lo vamos a hacer con el bíceps, pero ustedes lo pueden hacer con el pectoral, con las piernas, con el glúteo, etc. Entonces, lo que ustedes van a hacer es 7 series de un ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer curl de bíceps. Con bíceps, pero se lo pueden aplicar en cualquier otro grupo muscular. Realmente sí se siente muchísimo la congestión, claramente se aumenta muchísimo el estrés a nivel metabólico, son muchas repeticiones, un volumen de entrenamiento bastante elevado, pero es un método de entrenamiento que también tú podrías aplicar. Bueno, este se le llama método búlgaro, que básicamente es trabajar con una carga, se puede decir submáxima, por ahí del 85% del RM, es decir, una carga pesada con la cual no puedes hacer más de 5 repeticiones. Vamos a hacer la mayor cantidad de repeticiones que salgan con este peso. Yo creo que van a salir por ahí unas 4 o 5, digo yo. Y de ahí le bajamos la mitad del peso y nuevamente hacemos la mayor cantidad de repeticiones que salgan. Ese se le denomina método búlgaro. Aquí no hay tiempo de descanso, es decir, bajas rápido el peso que tengas que bajar e inmediatamente entras nuevamente a hacer el ejercicio. O sea, no hay tiempo de descanso entre serie y serie, lo menos posible. Este es otro método que ustedes pueden aplicar para darle variación a su rutina de entrenamiento sin necesidad de cambiar de ejercicios. Vamos con el otro. Muy bien, el siguiente método de entrenamiento es incorporar ejercicios isométricos, es decir, ejercicios que generen tensión, pero no movimiento dentro de la rutina de entrenamiento. Entonces, vamos aquí a hacer unos jalones con polea e inmediatamente vamos a hacer un isométrico en una dominada. Es decir, voy a hacer dominada y voy a mantener esa posición por el tiempo que resista. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí. Estos ejercicios isométricos ustedes los pueden combinar dentro de su rutina de entrenamiento y aplicarlos para aumentar los tiempos bajo tensión. Este método también es bastante interesante. Y analicen, hicimos remo y dominadas, ejercicios que siempre deberían de estar en una rutina para espalda. Entonces, no es necesario cambiar de ejercicios. Lo que sí es importante es empezar a usar diversos métodos de entrenamiento y cambiar las variables. Listo, este método es aplicar solamente la fase negativa dentro del movimiento. Recordemos que hay una fase concéntrica, o por decirlo así, negativa, que es el movimiento del empujón, digámoslo en este momento en el press de banca plano, donde estamos empujando el peso hacia afuera, y hay otra fase negativa o excéntrica en la cual tenemos que controlar un poco el movimiento y la cadencia. Cuando vamos a hacer, digamos, procesos para elevar la fuerza, sería interesante empezar a aplicar fases excéntricas o fases negativas pesadas, eliminando
un poco la fase concéntrica y poco a poco, conforme se va ganando fuerza y se van creando los patrones de movimiento, entonces se va aumentando el porcentaje de la fase concéntrica, ¿listo? En este método de entrenamiento sí es necesario que tengas un compañero de entrenamiento, un amigo que de pronto te ayude en la fase concéntrica, ¿listo? Entonces yo voy a tener a mi amigo Michael. ¡Michael! ¡Ay, papi, pille la ayuda! Michael, entonces papi, analiza. Me vas a ayudar en el momento del envión, ¿listo? Del empuje. Cuando ya esté arriba, sueltas la barra y yo la tengo que dejar caer muy lento, 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 lento. La toco el pecho y otra vuelves y me ayudas. Toda la ayuda. Eso, eso. Ahí ya sueltas y yo la tengo que dejar caer lento. Yo voy a ponerla. ¡Epa! Esa, Michael, papi. Muchas gracias. ¡Uf! ¡Ay! Uf, este es otro método de entrenamiento que ustedes pueden aplicar a su rutina sin necesidad de cambiar de ejercicios. Lo importante y que quiero que comprendas es que cada serie de tu entrenamiento tú la debes de llevar cercano al fallo muscular. Y ese punto de fatiga muscular tú la puedes encontrar por múltiples vías y no es necesario que hagas ejercicios extraños, no es necesario que hagas una prensa a una sola pierna o un ejercicio como el que vimos al inicio del video. Realmente eso no es efectivo, no es eficiente y es contraproducente. Entonces empieza mejor a aplicar diversos métodos de entrenamiento como los que te he puesto en mi cuenta de Instagram, como los que viste hoy en este video, y no cambies frecuentemente de ejercicios, sino más bien aplica diferentes métodos y diferentes variables a tu entrenamiento. Espero que esta información que está en este video sea muy útil para ti. Si crees que le puede ser útil a alguien más, por favor, etiquétalo o etiquétala en este video. También me encantaría que compartieras esta información en tus historias para que le lleguemos a muchas personas. También quiero que me dejes en los comentarios qué nombre le pondrías al ejercicio que viste al comienzo de este video. No siendo más, me despido. Mi nombre es César Augusto Chaverri, mejor conocido como César de Fit, y yo soy Puro Fitness.